la familia de Wendy Reyes por cumplirse un sueño más, que es los 15 años de su hija Lajaya. Estamos muy contentos, ya vamos a tenerlos a ellos presentes entre nosotros. Vamos a ponernos de pie para darle la bienvenida primero a Wendy, la orgullosa mamá, feliz, la que ha estado corre que corre en estos últimos días, pero que está contenta porque esto está llevándose a cabo, la celebración de los 15 años de su hija Yajaira. Ahora, después de Wendy, tienen sus hermanitos Ramsés y Adriana. Ramsés y Adriana, que tienen muchos hermanos, pero pelean también. Ahora vamos a darle un fuerte aplauso a sus abuelitos, que la aman y la han apoyado cada día de su vida. Son Pablo y doña Mayra. Ahora también demos un aplauso para sus tíos maravillosos, también la apoya y la quiere mucho, Javier y Reina. Están orgullosos de su sobrino. Y hay unos amigos con los que ella ha compartido travesuras, muchas alegrías, muchas risas. Son Scarlett, María y Ryan. Los une la juventud, los une una amistad fuerte. Vamos a aplaudir ahorita el momento más esperado de la noche. Ella justo se acaba de bajar de una limusina que la ha transportado como lo que es una princesa. Vamos a dar un fuerte aplauso para Yajaira Reyes. No tan solo luce como una princesa, sino que lo es. Que su abuelito le ha dedicado con todo su corazón. Siempre lo pensó, siempre lo soñó, dedicarle esta canción, Besitos de Mariposa, a su nieta. Y hoy llegó el día que ha acontecido en este sueño. Que ellos han escogido el italiano, tiempo de vals. Primero, este vals será con su abuelito Don Omar, para bailar el vals. Brian le entregará a su abuelito.
Natalia Reyes, 15 años, una princesa que cumple su sueño. Ahora vamos a tener unas palabras por su mamá, por Wendy. No puede de tal vez expresar lo que está en su corazón, pero va a reprimir las lágrimas, estoy seguro. Para dejar caracol, ¿eh? Bueno, buenas noches. Primeramente doy gracias a Dios por este momento tan divino de mi princesa. Les quiero dar gracias a todos por estar aquí en este momento tan especial, tanto para mí como para mi hija. Muchísimas gracias, espero que lo disfruten y lo pasen bien. Aquí le pongo a la quinceañera para que les dé las gracias. Ahora, una tradición, vamos a tener la ceremonia del cambio de zapato. Esto es simboliza el paso de Wendy ya de niña a mujer. Es algo que todos los padres soñamos. Y una vez escribí algo para mi primer hijo. Dice, una vez soñamos que vamos a tener un hijo. Es parecido a esa canción que cuando vamos a ser papás vamos a tener un hijo. Yo también escribí algo para mi hijo igual, porque todos tenemos dentro de nosotros el sentimiento de que el primer hijo que tenemos es varón, pero cuando nace una niña y la vamos a querer para siempre, es decir, nos gana. Yo recuerdo que le decía a una de mis hijas que me sacara las canas. Ahora últimamente me está diciendo: bueno, si te saco las canas, te quedas calvo. Porque ahorita eres más canas que cabellos negros. Entonces, don Omar, para... Hay mucho silencio, ¿no hay un aplauso? Sí, pueden tomar asiento los que todavía están de pie. Esa no fue la zapatilla que olvidó la Cenicienta, seguro. ¿Ustedes saben cuál es el deporte favorito de Yahaira? ¿Cuál? El básquet. Bueno, por lo menos eso me dijo a mí. ¿Y su película favorita? El deporte, sí. ¿Y su película favorita? Matilde. La ha visto 5 veces y la sigue mirando. Ahora le vamos a dar el anillo y la gargantilla.
su mamá le va con una gargantilla de recordatorio. Ok, ahora despacito pues. A Yajaira le gusta cocinar baleadas y pasta. Espagueti, sí. Sabían que es alérgica a los perros, así que no le regalen popes. Más maduro, más adulto, la vamos a ver bailar punta. Ya no puedes más. All right. Hasta ahí. El año pasado, voy a contar esta anécdota de Jaira. El año pasado cuando fueron a Orlando, esto fue algo divertido, pero algo este tipo de situaciones son las que unen a las familias. Fueron allá y se les dañó el carro, tuvieron que regresarse en la grúa, pero no, ahí mostraron la que son de la raza hondureña. Se regresaron acá con el carro dañado y después alquilaron un carro. Dejaron un carro y se fueron otra vez para continuar lo que ya tenían planeado. Y eso es el espíritu guerrero, el espíritu fuerte que se esfuerza, que demuestra Yajaira. Tiene entre sus planes estudiar, es inspirada en esa serie de Bonds, ser una científica forense. Y eso es algo que yo también creo que merece un aplauso. Cuando jóvenes como Yajaira están inspiradas así, muestran el camino para que otros jóvenes sigan el mismo rumbo. Y eso es algo digno de admirar. Luego de este, vamos a hacer un break para ustedes, para que puedan degustar los pasabocas, que puedan pasar allí, ir tomar un poco, firmar los papeles, firmar de que han estado acá, hacer un testimonio. Van a tomarse fotos, porque más adelante Yajaira nos tiene una sorpresa de un baile que ya se ha estado preparando. Pero mientras tanto, los invitamos para que puedan pasar y comer algo. Ahí te tomo unas fotos ahí. Así ven, qué bonito el recuerdo, ¿eh? Aquí todo el mundo fue camarero, todo el mundo fue cocinero. All right. Usted es la waitress, ¿eh? She's the waitress. Es la camarera.
usted. Siga, siga sirviéndoles a todos. Yo quisiera que pusieran atención a estas palabras, porque representan momentos de la vida. Aquí, de manera mostrando un poco de confianza con Wendy, a quien apenas conozco, pongo mi mano sobre su hombro, y es el digamos que estoy abrazando a una mujer que sin su esfuerzo, su dedicación, su esfuerzo como madre, su apoyo, su soporte, esto que estamos viviendo esta noche no se estaría llevando a cabo. Así que en este momento especial para Yahaira, que celebra sus 15 años, estoy seguro que en su corazón está rebosando de alegría, de felicidad, pero también de agradecimiento por tener una madre como la que tiene. Por todo el apoyo que ha recibido de sus abuelos, de sus tíos y también de ustedes como amigos, porque ¿qué son los amigos sino una extensión de la familia? Así como dijo Wendy al principio, que gracias, en cortas palabras, gracias por estar acá y acompañarles en esta noche especial. También yo creo que Wendy merece un aplauso por todo lo que ella representa para la vida de los niños. Madre y padre, al mismo tiempo. Y eso es algo altamente significativo. Así que lo que podría representar solamente un abrazo y un beso entre madre e hija es el amor de madre e hija, de amiga, de apoyo y de sostén. Un aplauso más para Yahaira por su cumpleaños y su madre, por todo lo que hace. Ahora yo creo que está dispuesta la sopa de caracol. Entonces vamos a levantarnos ahora, ponernos de pie para así. Está vacía, vamos a llenar esas copas. Estoy un poco nervioso, pero estoy contentísimo, estoy alegre, porque realmente estoy con la niña que más quiero. Y entonces, desde el fondo de mi corazón, le deseo lo mejor que está pasando de niña a mujer. Todos los sueños que ella tiene en su mente, espero en Dios que se le cumplan. Que sea una gran mujer, que se encuentre un buen hombre, un buen esposo, que la ame, que la quiere, que la estime. Y realmente espero verlo, pues, porque ya estoy viejo, pero no sé si voy a llegar a verla cuando se me case. Pero eso es mi alegría y mi deseo de que ella cumpla todo lo que ella tiene en su mente. Entonces ahora vamos a brindar. Del fondo de su corazón desearle lo mejor. Ahora. Okay. Salud. 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 Salud, Wendy. Gracias. A bailar.
Just smile. Okay. Just pretending you cut it. Just pretending. Okay, please go right down. Can you with one finger touch that and then you on the thing? Yeah. Okay, let's go. Got it. Go to the mouth. To the mouth. See, aha, que rico, huh? I need 500 calories. Good. Yes. Wow, so bright. Check around here. Good. Right here, breathe a little.
Ahora sí. Ya estamos, pues, ¿qué es el happy birthday?
Será tal vez tu día más deseado, una ilusión y el sueño más amado. Te sentirás una mujer y aún eres niña, y en este día vivirás deprisa. Estrenarás tu juventud, por eso que temblarás al presentir un beso. Y bailarás con ese chico que te mira, y empezarás a descubrir la vida. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera. Primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. Te encontrarás con tu mejor amiga y brindarás con toda tu familia. Y cuando apoyes tu cabeza en la almohada, despertarás siendo mujer mañana. No entenderás los celos de tu padre, ni la razón del llanto de tu madre. Y cuando apagues 15 velas encendidas, comprenderás que aún te quieren, niña. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas.